Desde este momento escuchas un mensaje transformador en la voz del apóstol Alberto Villanueva. Alberto Villanueva. Alberto Villanueva. Esta noche vamos a hablar de los malos obreros. Es una palabra, cuando la Biblia habla de malos obreros, es una palabra muy extensa, la cual yo voy a intentar simplificarla en esta noche, pero sí, no le vamos a restar profundidad para que entendamos lo que es un mal obrero. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Amén? Bueno, entonces, vamos a avanzar. Quiero simplemente mencionar nuevamente la importancia que es de que el liderazgo esté con todo el liderazgo completo, ¿sí? Que podamos estar en este tiempo el liderazgo completo, por el hecho de que no queremos de que se cree un desfasaje entre lo que nosotros entendemos y el liderazgo de las iglesias. Queremos que las iglesias salgan de la ignorancia, de la falta de conocimiento. Queremos de que la iglesia esté en la punta con respecto a la guerra espiritual y conociendo los tiempos que la iglesia vive. Y la única manera de que podamos sacar a la iglesia de la ignorancia es forzándola a sentarse a la mesa. ¿Sí? La única manera de que la gente se relacione con la palabra, que se relacione con el léxico que nosotros manejamos bíblico y de la revelación, es de que la gente se siente a la palabra. Por eso queremos pedirle de que la gente haga un grandísimo esfuerzo para que nadie más se siga perdiendo todo esto. Que mañana no lo suframos en carne propia, que gente sumergida en la falta de conocimiento o en la ignorancia comete errores garrafales, de los cuales se puede perder una década en la vida. Y muchas veces me ha tocado tocar temas junto al liderazgo, donde el liderazgo comete errores tan graves y pensamos y recordamos luego de que son cosas que las hemos enseñado, porque si dijéramos no las hemos impartido, hay falta de conocimiento, pero las hemos impartido. ¿Qué hace que la gente cometa errores en esa envergadura? Como por ejemplo todo lo que hablábamos anoche con respecto a los perros. ¿Qué hace que un ser humano pueda llegar hasta semejante dimensión? Es no tener claridad de lo que hay detrás de esa simbología, ¿no? De esos misterios en la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer de que la gente no cometa errores? Que la gente sea llevada a la luz, ¿sí? Y eso es una responsabilidad de nosotros. Y vuelvo a repetirle, yo creo de que para servirle a Dios en el último tiempo, el entrenamiento no será opcional. El entrenamiento tiene que ser indispensable, ¿sí? Porque la gente que no esté a la altura, que no tenga la altura, no podrá hacerle frente a lo que viene, no podrá hacerle frente al sistema, no podrá hacerle frente a algo terrible, a los niveles de maldad que van a desarrollar los hombres. La Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán 13 tipos de hombres, 13 es número de rebelión, 13 tipos de hombres en una rebelión absoluta contra Dios y contra el Evangelio. Y si están contra Dios y el Evangelio, estarán contra el liderazgo. Pero para que eso no ocurra y para que la gente no caiga en semejante equivocación, nosotros tenemos que mostrarle grandes niveles de claridad. Por eso para el liderazgo es indispensable que esté cerca de nosotros en una cosa como la que estamos tocando en esta noche. ¿Amén? Bueno, vamos entonces, avancemos. ¿Quiénes son los malos obreros? ¿Sí? Voy a hablarle de esto en esta noche. ¿Quiénes son los falsos obreros? ¿Sí? ¿O quiénes son los malos? Perdón, los malos obreros. Entonces quiero mostrarle rápidamente que aquí hay encubierto algo. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13. Vamos a entrar entonces en lo que el Señor tiene para nosotros. Usted sabe que si hay obreros malos es porque hay obreros buenos. ¿Está conmigo? Entonces yo quiero mostrarle, porque muchas veces, entendiendo todo esto, podemos identificar los géneros de lo que la gente está viviendo. Podemos identificar algo que es conocido desde siempre. Yo he hablado en otras oportunidades, lo he hablado en mi iglesia aquí para la gente de la casa, he hablado de las clases de personas, es bíblico eso, ¿sí? Estamos viviendo un tiempo donde Dios está levantando una generación de hombres y nos está uniendo con hombres que tenemos la misma genética espiritual, ¿sí? Porque dentro del reino hay varios tipos de genéticas.
Hay varios tipos de genéticas, ¿sí? Pero dentro de nosotros vemos de que Dios nos está uniendo en el mundo entero con hombres que tienen nuestra genética, ¿sí? Eso es algo maravilloso, que es un milagro de Dios, el que podamos estar definidos con respecto a la genética que tenemos y a lo que somos. Entonces Dios nos puede unir con otros, con otras genéticas. Si usted observa en la Biblia, Jesús estaba en una casa, en la casa de Simón, una mujer entra, comienza a adorarlo y el leproso dice, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Entonces hay clases de hombres y hay clases de iglesias. ¿Está conmigo? Entonces nosotros, Dios nos está llevando a definirnos como qué es lo que somos verdaderamente dentro de todo ese gran paquete que es la iglesia del Señor. Ahora, fíjese lo que dice 2 Corintios capítulo 11, verso 13. Dice, pero temo, ves, 13. Verso 13. Verso 13, ahí está. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Sí? ¿Está conmigo? Y no es maravilla. O sea, no es extraño para nosotros, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hay dos tipos de ministros aquí, ¿sí? Hay dos tipos de obreros, hay dos tipos de ministros. Ahora, no es fácil reconocer esto, porque yo le decía anoche de que en lo apostólico el Señor es todo nada. ¿Cuántos creemos eso? Dios es todo nada con nosotros, ¿sí? Si no, nosotros revisemos los alcances. Cuando nosotros hemos sido poco consagrados, no hemos alcanzado mucho. Cuando los hemos entregado completo, han sido grandes los alcances. Dios es todo nada. Pero lo que más impacta en esto es de que entonces la Biblia menciona que hay dos tipos de ministros, los ministros de justicia, ¿sí? Y los otros ministros. ¿Está conmigo, no? ¿Los ministros de qué? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿Los ministros de quién está hablando? Ahora, ¿la iglesia está preparada para reconocer eso? ¿Que en la tierra haya gente ministrando al revés? No es fácil. No debe ser sencillo, ¿no? Pero yo le estoy trasladando, o sea, le estoy leyendo literalmente lo que dice la Biblia. Yo no veo que diga otra cosa. Lo que veo es que el apóstol está soltando un consejo a la iglesia donde le está diciendo, preparémonos porque sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, ¿sí? O sea, usan la justicia para alcanzar algo. Usan la justicia para llegar al corazón de una persona, para llegar a hacer una tarea, pero en realidad ellos no son ministros del Altísimo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Detrás de todo esto hay un satanismo oculto, hay un trabajo diabólico, hay una estructura demoníaca. No, no. Lo que pasa es que lo que está hablando él es cuyo fin será conforme a sus obras. Está hablando de que lo que va a definir el ministerio de un hombre son los resultados, ¿sí? Los resultados van a decir qué es lo que ha estado ministrando en la tierra durante el tiempo que ha estado ministrando, si ha estado ministrando para el lugar correcto o ha estado ministrando para el lugar incorrecto. Mucha gente va a decir ahora, ¿cómo sabemos cuál es cuál? Solamente tenemos que ver cuáles son el fin de sus obras, según lo dice el apóstol Pablo, cuyo fin será conforme a sus ¿qué? A sus obras. Entonces, ¿tenemos que pesar las obras de los hombres, de los obreros? ¿Tenemos que analizar las obras? Y tendremos que llevar a la corrección a muchos, ¿sí? Dios nos ha llamado para eso, para llevar a la corrección a muchos. Que muchos se encuentren con esa verdad y cuando sean alumbrados, oiga, porque esto es cuestión de revelación, es cuestión de luz. Gente que cuando entienda esto que estamos mencionando nosotros, va a decir, wow, yo he estado yendo en contramano por el Evangelio. Yo no he estado haciendo las cosas como Dios quería que las hiciera. Por el solo hecho de haberlas hecho como a mí me parecían, las he estado haciendo ¿para quién? Porque Jesús dijo, los que no recogen conmigo desparraman. ¿Por qué? Porque él es todo o nada. ¿Está conmigo, no? Entonces, fíjese lo que
lo que dice él, ¿sí? Yo anoche hablé de los 5 movimientos contrarios, pero fíjese lo que dice ahora. Dice, ¿estos son falsos? ¿Qué? ¿Son falsos qué? Apóstoles. ¿Está conmigo? ¿Sí? Si nosotros hablamos en esta noche que es un verdadero apóstol, nos vamos a dar cuenta que hay muy pocos. Todavía. Mucha gente dice, ¿por qué? Porque lo que se ha gestado ahora en este tiempo son híbridos ministeriales. ¿Usted sabe lo que es un híbrido? Una mezcla. Tienen una mezcla de lo tradicional, tienen una mezcla de lo venidero. Ahora, escuche esto. Yo puedo mostrarle de que Pedro era un híbrido apostólicamente. Porque Pedro era un gran hombre de Dios, pero es figura del primer movimiento apostólico. Era un híbrido. ¿Por qué era un híbrido? Porque yo le mostraba a los hermanos en el libro de Gálatas, por ejemplo. Bueno, ya vamos a llegar ahí, No nos adelantemos, que eso está más adelante. ¿Sí? Yo le mostraba, yo veía de que son hombres que han tomado un poco del pasado, pero también han tomado un poco del futuro. ¿Sí? Han tomado un poco de cada cosa y han fusionado las dos cosas que entienden y han comenzado a caminar en esa fusión. Ahora, ¿eso qué es lo que trae? Eso trae de que sus obras tengan un fin diferente al cual Dios quiere que tengan. ¿Sí? Dios quiere que nuestras obras tengan un fin. Cuando hablo de fin, no estoy diciendo que terminen, sino estoy diciendo que terminen de una manera, que terminen exitosamente, que terminen teniendo el alcance correcto, pero no todos los alcances son correctos. No todos los ministros del último tiempo tienen el alcance que Dios quiere que tengamos, o sea, los resultados que Dios nos llamó a tener. No, pero es que Dios, para que él tiene más y para mí tuvo menos, para él tiene una cosa y para mí tuvo otra, no. Mucha gente dice, no, pero lo que pasa es que es el don. ¿Usted sabe que el don yo lo puedo acoplar a lo que Dios quiere hacer en la tierra? Hay gente que dice, no, pero lo que pasa es que yo tengo el don evangelístico y yo no puedo meterme en lo otro. Sí se puede. Sí se puede. No, pero es que yo tengo el don musical, no me puedo meter en la revelación de la palabra. Sí se puede. Sí se puede. Mucha gente se excusa, no, es que Dios me llamó para una cosa y a cada uno Dios le ha dado cada cosa. Sí, es verdad. Dios nos ha dado dones a cada uno de los hombres, pero nos los ha dado para una cosa. Nos lo ha dado al don para que nosotros cumplamos la misión que Dios quiere que cumplamos. ¿Cuál es la misión? Una sola misión hay en la Biblia. No hay muchas misiones. No hay muchas cosas que alcanzar en la Biblia. Hay una. Y esas misiones tienen que ver con una misión global, preste atención a esto, con una misión global de Dios sobre la humanidad, pero tiene que ver según el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Está conmigo? Por ejemplo, Pedro, cuando Pedro es llamado apostólicamente por el Señor, Pedro es llamado para cumplir una misión apostólica. Ahora, la misión apostólica de Pedro, a pesar de que es muy parecida a la nuestra en este tiempo, la misión apostólica de Pedro tenía que ver con un enfoque. Tenía que ver con un enfoque a las naciones. Pero Pedro no lo entiende. Ahora, ¿tenía el don apostólico Pedro? Poderosísimo. ¿Tenía el don de alcance? Poderosísimo. ¿Tenía el don de la enseñanza? También lo tenía. ¿Tenía un don profético? También lo tenía. Pero el problema era que él estaba encauzando el don para donde él pensó que era mejor. Y los logros de él fueron limitados. Usted sabe de que el hombre se pone un límite en su ministerio y en vez de alcanzar el mundo conocido como Dios quería alcanzarlo, el hombre se pone un límite. ¿Por qué? Porque el hombre no podía dejar la estructura antigua, no podía sacarse de la mente, no podía renunciar a semejante cosa. Entonces tiene que ver, escuche esto, mucha gente dice, no, lo que pasa es que Pedro fue llamado a los judíos. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que Pedro fue llamado a los judíos? Si yo tengo que leer el contexto de la Biblia para darme cuenta de que los 12 apóstoles fueron llamados a los gentiles. Porque tengo que entender qué tiempo estaba viviendo la tierra. La tierra estaba viviendo un tiempo. ¿Cuál era el tiempo? ¿Era el tiempo para los judíos? ¿Era el tiempo para los judíos? Era el tiempo para los gentiles.
Es como hoy día, escuche lo que yo le voy a decir, mucha gente está con los judíos. Si miramos la Biblia, no es el tiempo de los judíos. No es el tiempo para ellos hoy, que tenemos que orar por ellos y todo. ¿Cuándo viene el tiempo? Cuando la iglesia ya no esté en la tierra. Ahí se van a volver en masa. Y ahí va a haber que no va a haber que hacer mucho. Pero claro, una cosa es estar en el tiempo correcto. Estar entendiendo cuál es el tiempo. ¿De quién es el tiempo? ¿A quién le corresponde el tiempo? Hoy día le vamos a hablar a los judíos, les vamos a mostrar señales, les vamos a mostrar un montón de cosas y no se vuelven. Y no se van a volver porque la Biblia muestra de que primero tienen que pasar una serie de cosas. Número uno, la iglesia se tiene que ir en la primicia. Número dos, tiene que empezar la gran tribulación. Tiene que atravesar todo eso la tierra para que entonces empiece un movimiento que tiene que ver con los que entienden los tiempos en la Escritura. Hasta que no entendemos eso, no podemos entender qué es lo que tiene que pasar. Ahora, ¿era el tiempo de los judíos en ese momento? Claro, el Señor dijo, primeramente, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no estaba diciendo, muchachos, quedémonos en Jerusalén. No estaba diciendo eso. Les estaba diciendo, usemos Jerusalén de plataforma, va a ser el principio de nuestros ministerios, vamos a empezar desde acá, pero ojo, lo último de la tierra. Vamos a lo último de la tierra. Ahora, ¿Pedro quiso ir allá a lo último de la tierra? ¿Entendió entonces la visión de Dios, Pedro? No la entendió. Hoy día hay mucha gente que no entiende la visión de Dios. Ahora, mucha gente dice, bueno, pero eso es ser un mal obrero. Eso es ser un mal obrero. Porque si viene alguien y me toma por obrero y yo hago lo que yo quiero, lo que pasa es que el Padre es agraciado para con nosotros. Pero si yo me toma a Dios como un hombre, como obrero, y Él me dice, mira, mi visión es que vamos a construir una carretera de acá hasta Sevilla. Y yo le digo, no, pero hagámosla para el otro lado, hagámosla para Almería. No, pero para, que el jefe soy yo. Si yo lo único que te he hecho es que en mi misericordia te señalé para que me fueras un obrero. Hay gente así. No, pero es que yo veo otra cosa. No, no se trata de ver otra cosa, se trata de ver lo que Dios quiere que veamos. Porque después cuando hacemos la suma, al final de nuestro día, nos damos cuenta de que nuestros fines, ¿qué? Es diferente a lo que Dios quería alcanzar. Y eso es un ¿qué? Es un mal obrero. Lo que pasa es que para nosotros eso no era un mal obrero. Eso era una persona que simplemente no entendía. Era una persona que tenía buenas intenciones, pero no encontraba el camino. No, esos son malos obreros. Porque la palabra viene al corazón de nosotros para redireccionarnos y hay gente que no quiere el cambio. Entonces, si nosotros no lo enseñamos, yo no lo enseño de esa manera, mucha gente se justifica de atrás de que, no, ¿sabe qué pasa? Que yo todavía no entiendo. ¿Sabe qué pasa? Que yo veo, no lo veo de la misma manera. Yo veo que, qué sé yo, que tenemos que repartir Biblia por los hospitales, esa es mi visión, eso es lo que Dios me llamó a hacer. Yo lo que veo, todo eso está perfecto. Lo que Dios me llamó a hacer a mí es a la intercesión, está perfecto, eso es parte de la iglesia. Todos son ministerios dentro de la iglesia, pero hay una visión de Dios que no la podemos obviar. Cualquiera que mire para otro lado y no mire lo que Dios quiere hacer, se constituye sin querer o queriendo, se constituye en un ¿qué? En un mal obrero. Entonces, ¿qué estamos enseñando apostólicamente? De que la gente renuncie a cualquier otra visión que no sea la del Padre. Que renuncie a cualquier otra acepción. Ahora, por supuesto, ¿sí? Lo que tengo que revisar, ¿qué es lo que Dios me mandó a hacer a la tierra? El don que tengo, la capacidad, porque todos tenemos diferentes dones, pero tenemos una visión. Ahí está el problema. Que gente confunde el don y piensa que porque tiene un don, por ejemplo, no, pero es que yo tengo el don de sanidad y milagros. A mí Dios me llamó para sanar a los enfermos nada más. No, Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para que construyamos la iglesia y dentro de ese trabajo vas a hacer una bendición sanando enfermos, usando tu don. No, pero Dios me llamó a la liberación. No, Dios te llamó a la liberación, pero para que libertemos a los que conforme a su propósito son llamados. Pero nos tenemos que meter en la visión de lo que el Padre quiere hacer con la tierra porque se puede descolgar mi don en el planeta. Puedo quedar fuera de lo que Dios está haciendo y terminar siendo un ¿qué? Mire lo que dice la Biblia. Escuche, preste atención a esto para que lo entienda rápidamente. A ver, dijimos,
Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Qué es un obrero fraudulento? ¿Qué es lo que se le viene a la mente cuando usted dice un obrero fraudulento? ¿Un qué? Un estafador. ¿Cómo se puede estafar a alguien? Ya están ellos sobre la tierra ministrando. Escuche, ellos están predicando ya sobre la tierra y la están preparando a la iglesia para algo. Pero viene el tiempo donde el Señor se lleva ahora la primicia de la tierra. Y cuando se lleve el Señor la primicia de la tierra, las iglesias de estos fraudulentos, Dios no se las puede llevar en la primicia. Entonces la gente se va a sentir ¿qué? Estafada. Porque vendrán y le dirán, escúcheme, se fue la iglesia y a nosotros nos tenías confesando por fe que todo va a cambiar. A nosotros nos decías que teníamos que profetizarle a los árboles y que nos iban a dar el fruto. A nosotros nos decías de que teníamos que hacer esto de esta manera, pero resulta que no nos fuimos en la primicia, porque ni siquiera jamás escuchamos hablar de que el Señor se llevaba la primicia. Ni siquiera nunca nos orientaste en el tiempo profético que estábamos viviendo. ¿Eso cómo se llama? Es una estafa. Porque la gente invirtió su tiempo, invirtió su vida, invirtió su finanza, invirtió su familia, pero se quedaron. Por eso, es que va a haber un caos en medio de la iglesia. Porque mucho liderazgo que se queda en la tierra no se podrá sostener más allá arriba, porque ya no sabrá qué decirle a la gente. Mucho liderazgo. Se termina el tiempo de ese liderazgo. Ese liderazgo fraudulento, cuando ocurra ese clic y no se hayan ido, ese liderazgo no soportará la presión de la iglesia. ¿Y qué es lo que ocurrirá automáticamente? Automáticamente se levanta un nuevo liderazgo para, de alguna manera, apacentar a ese pueblo que se queda sin dirección. Y mucho de ese liderazgo se arrepentirá, otros no se arrepentirán. Otros no se van a arrepentir, otros van a justificarse y van a decir, no, pero es que yo no estaba equivocado. Otros le echarán la culpa a la gente, le dirán, culpa de ustedes, yo no me fui, yo Dios tenía el plan conmigo y yo culpa de... Y habrá una guerra. Y ahí es cuando se cumple la palabra, que en una casa se volverá uno contra el otro y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque fueron malos obreros, pero en este caso obreros fraudulentos. Estaban estableciendo algo, escuche esto, que ellos mismos no lo tenían revelado. Y mucha gente dice, pero estos son malos. No, son gente que no caminó por revelación. Es gente que hoy día está construyendo una pirámide, que quiere tener la iglesia más grande de la ciudad, que hoy día lo único que le interesa, que todos los domingos cuenta a ver si tengo uno más o uno menos. Son gente que lo que le interesa son los ofrendas y los diezmos. Son gente que le interesa solamente esa área. Son gente que quiere figurar solamente. Entonces no saben ni a dónde van ellos. Usted habla con ellos y le dice, ¿a dónde? ¿Cuál es el próximo paso? Hablando espiritualmente, y no saben. Entonces dice la Biblia que se disfrazan de qué. Mire lo que dice. Estos son falsos apóstoles. Porque un apóstol, ¿qué es? ¿Qué es un apóstol? Un apóstol, por supuesto, la palabra apóstol significa enviado, pero un apóstol es un padre. Entonces un apóstol, como es un padre, no va a estafar a nadie. Lo que le va a decir a la gente, va a preferir perderla a verla mal, porque le aplica el corazón de Dios. Dios es así con nosotros. Dios te quiere completo y si no, no te quiere. Es así de sencillo. Mucha gente dice, no, pero yo medio, no. O está Dios en el primer lugar o no está. No, Dios es así. No es como algunos hombres que con la obsesión de tener, oiga, la gente con la obsesión de tener a la gente dentro de cuatro paredes, y a eso le llaman tenerlos adentro de la iglesia. Por eso es que adentro de la iglesia pueden hacer una discoteca.
Y se preguntan, no, pero yo prefiero tenerlos acá adentro, apóstol, que tenerlos en la calle. ¿Y tenerlos acá adentro significa tenerlos en el reino? ¿Tenerlos acá es tenerlos en el reino? No, tenerlos acá se van a perder igual. Y lo único que van a hacer con tenerlos acá es que contaminen. A lo mejor hay uno bueno. A lo mejor hay uno. Y trayendo lo otro, lo que hace es contaminarlo todo. Entonces, ¿qué te, eso es contener a la gente? ¿Esa es la iglesia de Jesucristo? No, la iglesia de Jesucristo no es eso. Las obsesiones por tener a la gente. No, yo quiero que esté conmigo. Que esté conmigo, no importa cómo esté, porque el Señor nos mandó. Y se esconden detrás de esos conceptos. No, son conceptos equivocados. Son conceptos equivocados. Hay veces que para ganar hay que soltar cosas. Y Dios opera así con la gente. Entonces nosotros no podemos estafar a nadie diciéndole, mira, lo único que vos tenés que hacer es estar acá. No, pero es que no puedo dejar el cigarro. No importa. Ya lo vas a dejar de a poco. ¿Así funciona ahí? No, pero es que ¿sabe qué? Yo tengo una obsesión con la lujuria, con la droga, con esto. No, pero vos venite y congregate, total, de a poquito el Señor te va a ir limpiando. ¿Así funciona ahí? No podemos engañar a la gente. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia? Si la Biblia muestra que Dios es todo o nada, que la gente lo que tiene que hacer es tomar una decisión. La gente tiene que tomar la decisión más grande de su vida para estar con el Maestro. Si el privilegio es estar con Jesús, es Él el que nos hizo el favor a nosotros. No nosotros le estamos haciendo el favor a Él para estar con Él. Entonces, este tipo de gente es gente que aparecerá, ¿no?, en el plano de la iglesia, mostrando algo, mostrando una apariencia, mostrando algo para con una conmiseración para con la gente que Dios no la tiene. Que Dios no la tiene. Entonces, ¿son malos qué? Malos obreros. Porque una cosa no es que uno, no estoy hablando de capacidades, estoy hablando de cumplir la obra, de hacer la obra que Dios nos mandó hacer a la tierra. Hacer la obra que Dios nos mandó hacer a la tierra, entonces el Padre nos puede poner el sello de qué? De un buen obrero. Entonces se levanta un movimiento apostólico mundial. Un movimiento apostólico mundial sobre la faz de la tierra, ¿sí? Escuche esto, gente que no tiene llamado apostólico aparecerá en el plano de la iglesia. Gente que son buenos evangelistas. He visto a muy buenos profetas que se han lanzado al plano de lo apostólico. No son apóstoles. Gente que son profetas, no está claro la función. Gente que son profetas, gente que son evangelistas. ¿Sí? Otros que son pastores exitosos porque han alcanzado las multitudes piensan de que son apóstoles. Un apóstol, una de las señales apostólicas es que un apóstol tiene una panorámica mundial de la iglesia y una panorámica muy profunda, puede ver algo dentro de la iglesia y a través de la iglesia que es imposible que otro oficio pueda verlo. Pero la Biblia dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Sí, lo estaba profetizando la Biblia, lo estaba mencionando, de que iban a ver. Yo anoche hablé del oficio de Apolos. Anoche hablé del oficio de Apolo, ¿sí? Hablamos de que Apolo era un hombre tremendo, tremendo, tremendo en el conocimiento, ¿sí? La Biblia dice que era un elocuente, ¿no? Poderoso en las escrituras. El hombre tenía una capacidad para exponer. Yo me lo imagino a Apolo que cuando agarraba el micro, Apolo saltaba, cantaba, gritaba y era un bombazo Apolo. Pero tenía un problema, que cuando Apolo terminaba de impartir la palabra, la gente quedaba descolocada en un punto clave de su vida. No sabía a qué redil pertenecía la gente. Y eso es una amenaza contra la iglesia del Señor. Es una amenaza contra la familia de Dios en la tierra. Que un hombre no sepa si es de Apolo, si es de Pablo o si es de Jesucristo. ¿Sí? Fíjese en las dimensiones. Mire la dimensión que lo llevan al Señor. Por eso es importantísimo de que nosotros
Aprendamos a filtrar la gente que comparte la palabra, la gente que habla la palabra, que suelta la palabra, que sea gente que cuando habla defina a la gente, siempre sume para la casa, siempre sume para la casa, siempre sea claro. ¿Cuántas veces hemos recibido gente que quiere retar al padre de la casa cuando viene a predicar? No saben lo que es una casa. Gente que llega a una casa y quiere ordenar al padre públicamente delante de los hijos. ¿O no? ¿Sí o no? Es porque gente que no sabe. Y cuando usted habla con ellos, ellos se sienten justicieros de Dios. Ellos se sienten Superman, de que Dios los mandó para que ellos apliquen la justicia. ¿Usted cree que esa es la manera? Esa es la manera. No saben cómo Dios opera, no conocen los misterios de los designios de Dios, de que Dios opera a través de paternidades, de que a un padre de una casa lo puede corregir un solo ser sobre la tierra y un Dios solamente. Fíjese cómo Dios hace las cosas. Dios hace las cosas en ese orden. Pero cuando no hay claridad del diseño, entonces aparecen todo este tipo de cosas dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que hacía la iglesia? Mira lo que le dijeron al pastor. Dios le tuvo que llamar la atención al pastor, la gente ignorante. ¿O no? ¿Pasaba eso o no? La gente ignora todo eso. Cuando se vive fuera del diseño, la gente ignora. Cuando la gente tendría que hacer qué? La gente tendría que defenderlo al ungido. La gente tendría que mostrar de que está del lado del hombre de la casa. Pero claro, todo eso tiene que ver con el que edifiquemos la casa conforme al diseño. Pero escuche esto, para que avancemos entonces. ¿Sí? Estos son obreros fraudulentos que se disfrazan, ¿sí?, de como apóstoles de Cristo. Mire lo que dice esto. A ver si lo tenemos aquí. Mateo capítulo 20. ¿Sí? O bueno, ya lo vamos a leer esto. Ya lo vamos a leer esto. Pero avancemos un poco más adelante, ¿sí? A ver si lo tenemos aquí. Hechos capítulo 19, verso 24. Hechos capítulo 19, verso 24. Cuando lo tengamos, dígame amén. Ahí lo tiene usted, ¿sí? Dice, porque un platero llamado Demetrio, ¿sí? ¿Se acuerda de este? ¿Cómo era Demetrio? Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunido con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. ¿Está? ¿Sí? ¿Lo tiene, no? Bien, ¿qué es lo que le pasaba a esta gente? ¿Se acuerda lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Gálatas, en el verso 19? Le decía, muchachos, por haberle dicho la verdad, me he hecho sus ¿qué? Su enemigo. ¿Se habían hecho enemigos acá? ¿Estos se habían hecho enemigos de Pablo? Porque cuando hablaba Pablo, ¿qué pasaba? ¿Por qué? ¿Por qué lo apostólico se va a hacer muchos enemigos? Porque cuando hablamos, cuando uno habla lo apostólico, cuando uno baja el diseño a la tierra, mucha gente se le va a acabar el trabajo. A mucha gente. Y mire lo que dice. Dice que este platero llamado Demetrio hacía de plata templecillos de Diana y daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses. Entonces cuando Pablo hablaba, la gente recuperaba ¿qué? La gente recuperaba la vista. ¿Sí? Ahora, ¿hay mucha gente construyendo templitos? ¿Buscando qué? Buscando ganancia. Hay gente que se dedica al pastorado porque quiere salir de problemas económicos.
Y usted va a decir, no puede ser. Sí, es así. En muchos lugares, por el hecho de que no hay diseño, mucha gente piensa de que por el hecho de... Por eso es que hay mucha gente que no optó por otros oficios. No optaron ni por lo profético, ni por lo evangelístico, ni por lo magisterial. Porque supuestamente para ellos lo que más puede llegar a redituar es el trabajo pastoral. ¿Así funciona esto? Es no tener diseño. Cuando no hay diseño para todo esto, entonces se caen ese tipo de errores tan garrafales y tan grandes. Yo he estado con gente que me ha dicho, es que tengo grandes problemas económicos, entonces pónganme a pastorear. Sí, yo he preferido decirle, mire, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, lo amo todo, pero Dios lo bendiga. ¿Qué quiere que busque? Vaya al INEM, a ver si hay un trabajo pastoral ahí para hacer. Porque los pastores, usted sabe que ahí en el INEM hay una lista donde dice se necesita pastor en... ¿Sí o no? ¿En diferentes lugares? ¿O no? Sí. Dice, quiero que entienda esto. Pero, ¿qué es lo que va a ejecutar todo esto? El diseño. El diseño. Por eso es que nosotros tenemos que bajarle el diseño. Para que sea ejecutado todo esto y para que esto... Hay gente buena dentro de estos lugares. ¿Sí? Hay gente buena. Ya vamos a avanzar en eso. Pero mire lo que quiero mostrarle. Mateo 10:10. A ver si lo podemos mostrar ahora. Mateo 10:10. ¿Sí? Mateo 10:10. Mateo 10:10. Dice, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Está conmigo, no? Mire lo que dice para los obreros. Está hablando de cómo tiene que salir un obrero, ¿a dónde? A la obra. ¿Sí? ¿Está conmigo? A la obra, al camino. El Señor Jesús estaba comisionando obreros para el camino y les dice, a ver, leamos el 9 para que lo tengan también los hermanos. Del 9 en adelante, dice, mire lo que dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. Usted sabe lo que es el cinto. El cinto es la unción profética, ¿sí? O sea que ni la plata, ni el oro, ni el cobre te haga pesar en tu llamado. Sí, en tu futuro. Hay gente que el oro, la plata y el cobre le altera el cinturón. Le hace pesar el cinturón mañana. Hay gente, oiga, escuche esto. Le voy a mostrar. Hay gente que es alterado en su destino profético, no solo por la abundancia, sino por la escasez. Porque están los otros, los que son alterados por la abundancia. O sea, cuando les pesa el oro en el camino, cambian el rumbo, ¿sí? O sea que la abundancia les hace mal, pero están los otros. Los que la escasez les hace mal. ¿Tendría que hacernos mal la escasez? Gente que por escasez cambia el rumbo de su camino. No, pero es que si yo, Dios no me bendice, yo tomo otra decisión. Bueno, tómala. Y algún día tendríamos que empezar de nuevo. Porque el día que le impongo a Dios, en ese día tomé otro camino. Y algún día tendré que volver a empezar por ahí. No, pero es que si Dios no me bendice, ¿Dios lo hace o lo hace? No, Dios no está obligado a hacerlo. Lo que sí estamos obligados somos nosotros a creerle a Dios. Le tendremos que creer. Entonces lo que dice, no os proveáis ni de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. No deje que eso le pese. Está conmigo, ¿no? Ni de alforja para el camino, ni de dos túnica. Ahora, preste atención a esto. La única cosa que menciona dos veces son las ¿qué? Las túnicas. ¿Por qué? Porque las túnicas son el oficio pastoral. Y el oficio pastoral habla de una visión en la vida de un hombre. Entonces hay hombres que salen como obreros, pero portan ¿cuántas túnicas? Dos visiones. ¿Sí? Algunos portan la propia más la de su pastor. Otros portan dos túnicas de dos pastores diferentes. No, pero mire, a mí me gustaría hacer lo que hace fulano más lo que hace fulanito. Y no le funciona.
Por eso dice la Biblia, cuando salgamos como obrero al camino, ¿cuántas túnicas tenemos que llevar? Una sola. Una sola. Y ahora, ¿hay un diseño para salir a la visión? ¿Un obrero tiene diseñado el camino? Cuando un obrero tiene diseñado el camino, no hay forma de escaparle. Hay dos cosas que están aseguradas. La bendición, escuche esto, está asegurada la bendición financiera para el camino, ¿sí? Pero dice, ni de dos túnicas. Mucha gente dice, ¿por qué no tengo que llevar calzado ni bordón? Porque el obrero es digno de su alimento. Fíjese lo que dice, es digno de su alimento. Pero yo quiero que se quede con eso. No podemos llevar dos túnicas. Los obreros tienen que tener ¿cuántas túnicas entonces? Una sola. Yo quiero que usted medite por un momento con cuántas túnicas nos estamos vistiendo. ¿Sí? Hay gente que se viste con dos túnicas. Gente que agarra un poco de cada lado y se hace una ensalada mixta. Y empieza a caminar con ello. No, pero es que yo he visto una cosa y la quiero aplicar. Y viene una visita y aplican durante un año lo que esa visita le dejó. Y viene otra visita y aplican durante 6 meses lo que esa visita le dejó. Y así sucesivamente, toda la vida se la pasan experimentando. Usted me conoce a mí desde que, muchos de los que están aquí desde que empecé. Y me conocen cuántas veces hemos aplicado cosas nuevas. Nunca. Nunca me he parado acá para decirle, ahora vamos a empezar a aplicar este movimiento porque fulanito escribió el libro Gordo de Petete y dice que tenemos que... Nunca, jamás. Y tampoco es que Dios me lo mostró en el camino, Dios me lo mostró una vez y ya está, no me lo tiene que mostrar dos veces. Y ahora usted y yo lo único que tenemos que hacer es caminar hacia lo que Dios nos mostró. No, pero es que a veces es difícil. ¿Y quién dijo que iba a ser fácil? No, pero vamos a ver los alcances, vamos a ver los logros, tiene todo un esfuerzo. Ahora, no, pero es que yo quiero que sea más fácil. No, 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 esto no es para vagos. Esto es para gente, lo que Dios nos ha llamado a hacer es para gente que esforzada. ¿Estamos ungidos o no estamos ungidos? Entonces no le tenemos que tener ni miedo al esfuerzo, ni miedo a la entrega, absolutamente miedo a nada. Pero no podemos estar todas las veces cambiándonos la túnica en el camino. Dígale al que tiene al lado suyo, es una la túnica. ¿Sí? Mateo 21, estoy hablando de los obreros, ¿sí? Mateo 21, vamos a entrar ahora entonces. Obreros. Mateo 21, hay muchos textos que usted no los tiene ahí, ¿sí? Mateo 21, ¿qué dice? Mateo capítulo 20, verso 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, vale. Primero hombre, segundo padre, tercero oficio. ¿Está entendiendo? Por eso es que voy a hablarle enseguida del consejo de David a Salomón. Sé hombre. ¿Sí? Entonces dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros. ¿Sí? ¿Están los tres oficios ahí en el verso 1? Bien. Contratista, padre y hombre. ¿Está conmigo? 3 en 1. Las tres naturalezas tienen que estar en nosotros. Escuche esto. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. ¿Se acuerda de ellos, no? Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza. Verso 3. Entonces el Señor, para que usted me entienda, el Señor sale de alguna manera y hace un llamado a los obreros. ¿Sí? Ahora, fíjese que hay diferentes tipos de obreros. Mire lo que dice. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, ¿sí? Los envió a la viña. 1. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza. 2. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez. 3. ¿Sí? Cerca de la hora sexta, ¿sí? Y novena, e hizo lo mismo. ¿Está conmigo, no? Bien. Entonces, ¿cuántas veces salió? ¿Cuántas? 4 veces. ¿Está conmigo? Hemos leído 2. En el verso 5 dice que salió a la hora sexta y a la hora novena. ¿Cuántas veces salió?
Y saliendo cerca de la hora, undécima, cinco, hay otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí? ¿Sí? Todo el día desocupado. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y le dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. El problema es cuando llegó la noche, ¿no? El señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Y al venir, los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Bien, ¿cuál es la diferencia aquí? La diferencia aquí es que hay gente que llega como obrero y pone condiciones. Hay gente que llega como obrero al Señor y le pone condiciones a Dios. Porque cuando lo ve al Señor, no ve a un padre, sino que ve un patrón. Cuando nosotros vemos un patrón, mucha gente en lo apostólico le pasa aún con los apóstoles. Cuando lo miran al apóstol, ven un patrón. Cuando les va bien, lo aplauden. Cuando les va mal, le echan la culpa al apóstol. En Dios pasa lo mismo. La gente no ve en Dios a un padre, sino que a veces suele ver un qué. Suelen ver un patrón. Entonces, como ven un patrón, con un patrón tenemos un trato. ¿Con un padre se hacen tratos? ¿Se hacen tratos con un padre? No haga nunca tratos con un padre. No le ponga nunca condiciones a un padre. Hay gente que comete ese error. No, yo hago aquello, pero si me dan lo otro. Y hay veces que uno le dice amén para dejarlos andar, nada más. Pero uno sabe cuál es el fin. Uno sabe en qué se termina eso. Uno sabe lo que ocurre cuando un hombre le pone condiciones a un padre. Sabe que no lo está viendo como padre, sino que lo está viendo como qué. Lo está viendo como patrón. Y ellos lo estaban viendo como patrón, pero vieron hombres que lo tomaron como padre. Porque salió y le dijo, ustedes también vayan. Se pararon a decirle cuánto vamos a ganar. Mirá que vamos a trabajar una horita, pues, cuánto es lo que vamos a ganar. Hay gente que no empieza a trabajar y ya quiere saber cuánto va a ganar. ¿Sí o no? ¿Ha pasado eso? Por supuesto que algunos hemos sido estafados en esa buena intención, ¿no? Que hemos salido a trabajar y después nos salieron. Pero bueno, pero en esto hay que arriesgar también, ¿o no? ¿O no? Dios a la larga va a redituar. Pero fíjese esto. Dice la Biblia, escuche esto, de que los primeros entonces hicieron un trato. ¿Y cuánto ganaron? Y se mataron trabajando. Se mataron trabajando. Y mucha gente dice, ¿el Señor no les pagó? Sí, le pagó. Pero le pagó lo mismo que a los que trabajaron una sola hora y lo tomaron como padre. Los que no preguntaron, no dijeron nada, no dijeron cuánto vamos a ganar. ¿Por qué? ¿Era la prioridad para ellos cuánto iban a ganar? No. Hay gente que la prioridad para ellos no es la ganancia, sino que es el trabajo. Pero hay gente que la prioridad para ellos es lo que van a ganar. Entonces el padre, ¿o no? ¿Cuántos tienen hijos? Y conocen a cada uno, pero lo conocen hasta en el olor. ¿O no? Lo miran y saben lo que está pensando. Y ellos piensan que uno no sabe, pero usted sabe. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces en esto pasa lo mismo. Hay gente que se va a acercar a usted de una manera y otros de otra. A Dios le pasa igual. Hay gente que se acerca a Dios de una forma motivado. Hay gente ahí motivada por la ganancia y hay gente que está motivada por el honor de servirle al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces los que están motivados por el solo hecho de servirle al Rey, los buenos obreros, no preguntarán nunca ni cuánto vamos a ganar, y tienen otras características, no piden, ni piden adelanto de sueldo, no piden vales, no quieren ver la nómina, para ellos no hay paro, no piden vacaciones. ¡Ja! ¿Necesitamos esos obreros? ¿Necesitamos esos obreros? Ahora, ¿cómo es la recompensa para esos hombres? No habrá límite para esos hombres, porque esos son los que van a heredar la tierra. Ahora, los que le pusieron condiciones a Dios, Dios le dice, vale,
te voy a dar, porque Dios es Dios. Y lo que arreglemos con Dios, Dios lo va a dar. Pero Dios nos va a dar lo que arreglamos. Por eso es que no hay que ponerle límite al Padre para recibir de Él. Un buen obrero no le pone límite a Dios en cuanto a lo que quiere recibir. ¿Cuánta gente recibió lo que le pedía? Lo que quería solamente recibir. Por eso es importantísimo que lo podamos ver como Padre. Cuando lo vemos como Padre, sabemos que estamos trabajando, ¿por qué? Por la herencia. O esto de entrar a trabajar por el denario. Hay gente ahí trabajando por la herencia. ¿Es lo mismo trabajar por un denario diario? Y usted lo ve en la parábola del hijo pródigo. Dice, no merezco ser tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Quería trabajar por el día, por el denario. Pero Dios lo quería tomar como hijo. Y como hijo, a lo mejor no veía la diaria. Hay gente que a lo mejor no ve la diaria, pero verá la herencia. Y está en nosotros qué queremos. Pero hay que estar muy definido, saber muy bien qué es lo que quiero recibir. Porque hay gente que se cansa. Dice, ¿sabe qué? Llevo remando, llevo empujando, llevo pechando el carro y no veo nada. Bueno, ahí está la seguridad de saber por qué estoy trabajando en el reino. Ahí está la seguridad de saber qué soy y qué es lo que estoy planificando en el reino. Hay gente que está trabajando que hoy no ve nada, que lleva años sin ver nada, pero mañana Dios tiene una cosa muy grande. Muy, pero muy, pero muy grande. Y es verdad, al principio no se ve nada. Yo cuántas veces he visto, los muchachos, se suele ver en los muchachos en el sacrificio que hacen para estudiar. O no, gente que caminando a la universidad, ¿no? Otros con una comida diaria porque están estudiando. Y estudian y se queman las pestañas estudiando y se privan mientras los otros andan por ahí de esto, de lo otro, ellos estudiando, mientras los otros están tomando sol en la playa, estos estudiando, mientras los otros están de fiesta, estos estudiando, mientras los otros están de compra, estos estudiando. Pero claro, después se quemaron, usted sabe que una profesión, ¿cuántos son? 8 años, una abogacía, un médico, ¿cuántos años pueden ser? Va, póngale siete, ¿no? Después de los 7 años, cuando empieza el trabajo, ¿no? Los otros siguen de playa, los otros siguen de fiesta, los otros siguen al tire y afloje, pero ¿estos son qué? En esto nos va a pasar lo mismo. Yo quiero que mire de la misma manera. Eso es un obrero. Un obrero es un hombre que tiene perspectiva de la vida. Porque mañana nos va a pasar lo mismo, ¿sí? Hoy día hay evangélicos viviendo la vida loca. Como Ricky Martin. Hoy hay evangélicos, ¿no? Hay evangélicos que van y vienen. Evangélicos que entregan condicionalmente las cosas a Dios. Evangélicos que se entregan el 50, el 40, el 30, otro el 10. Pero mañana, ¿qué estamos forjando? ¿Qué estamos forjando? Mañana esa gente, usted la va a ver. Hoy lo ven a usted y dicen, wow, juegue el Barça, usted en la iglesia. Está loco. ¿Sí o no? Mañana lo ven a usted. ¿Cómo estamos todos en familia y vos en la iglesia? Lo ven a usted como todos los días reunión, como todos los días enseñanza, como todos los días inmersión, claro. Pero es que esto es una universidad. Y como esto es una universidad, tampoco uno quiere hacerle perder el tiempo a la gente. En la universidad a uno se le hacen claro, ¿no? ¿Sí? Le ponen obstáculos a un hombre para entrar a la universidad. Lo obstaculizan. Para entrar a la universidad le toman una evaluación y dice, tenés que ser casi, casi perfecto. Vienen 10.000 a rendir, solamente van a entrar 600. O sea que los mejores promedios solamente pueden entrar. Y el resto, ¿no? El resto sigan en la de ustedes. Es una universidad de Dios, donde lo que se imparte se tiene por un concepto muy, pero muy alto. Eso es una universidad de Dios. Y eso suena agresivo a veces con la gente, de decirle a la gente, mire, esto yo... No, pero es que yo quiero... Hay un montón de colegios primarios, hay un montón de parvulitos, hay de todo eso. ¿Hay de eso o no hay?
Hay de eso. Pero la gente que quiere una universidad de Dios, de donde tenemos el compromiso de que un hombre ponga sus manos en la vida de Dios y en 4 o 5 años sacarle un nombre poderosísimo en las manos del Padre, ese compromiso lo tenemos nosotros. Ese es el compromiso de nosotros. Entrenar un hombre en secretos, misterios, profundidades, que mañana sea un hombre que pueda dejar bien el Evangelio en la tierra. ¿Necesitamos esos obreros o no? Bueno, ¿está listo para que preparemos eso? Dígale al que tiene al lado suyo, no quiero preparar otra cosa. No queremos, ¿no? ¿Sí? No queremos preparar otra cosa. Mire, encontré algo en la Biblia, en el libro de Esther, en el capítulo 1, en el verso 10. Capítulo 1, verso 10. Vamos hasta allá, estamos hablando de obreros. Esther, capítulo 1, verso 10. ¿Hay contemplaciones en la universidad? ¿Quién ha estado en la universidad? A ver, levánteme la mano. Bueno, vamos a necesitar más porcentajes, ¿eh? Levánteme la mano de nuevo los que han estado en la universidad. Vale. No hay contemplaciones en la universidad, ¿no? ¿Hay romanticismo en la universidad? Por ejemplo, ese que existe en la escuela primaria, ¿no? Que uno llega y le dice al profesor, mire, ¿sabe qué? No estudié. Y le hace una guiñada al profesor para que le eche una mano o le compre el bocadillo. ¿Existe eso en la universidad? Yo creo que en la universidad no hay contemplaciones. Del solo ver lo que le dan un hombre para estudiar, no hay casi, escuche esto, no hay casi relacionamiento. Le pasan eso y chava, que Dios te ayude, ¿no? Esos son hombres de fe. Claro, imagínense, porque no hay explicación, no hay nada. Le dicen, toma eso y que Dios te ayude. Así operan los apóstoles. Te sueltan el grano, te sueltan el tocho y que el Padre te ayude. Y si volvés, porque Dios tiene un llamado con tu vida muy grande. Y si no volvés, te perdiste en el camino seguro. Así funciona la unción apostólica. ¿O no? ¿Está listo para que cumplamos la función universitaria para la cual el Padre nos ha llamado? Bueno, vamos. Esther capítulo 1, verso 10. Bien, escuche esto. Si usted lee la Biblia, en el capítulo 1, en el verso 10, la Biblia habla de Esther. ¿Sí? Y usted recuerda de que aquí el rey Asuero hizo algo, llamó a los 7 eunucos, dice, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre, toda una figura del último día de la iglesia, ¿sí? Escuche esto, el último día de la iglesia, séptimo día de Dios, tercer día de la iglesia, el Señor, el Rey va a llamar a sus eunucos para que traigan, ¿sí?, a la amada delante de él. Dice, estando el corazón del Rey alegre del vino, mandó a Memuán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del Rey Asuero. ¿Qué hacían estos? Servían. Que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos, a los príncipes su belleza porque era hermosa. Vale. Entonces estos eunucos eran obreros que servían al rey. ¿Está conmigo, no? Vale. Ahora fíjese que yo leía esto y pensaba, el rey Asuero los manda a ellos, le confía a ellos el ir a buscarla a la reina Vasti. Ahora, ¿qué es lo único que quería el rey? Que los eunucos fueran y la trajeran a la casa. ¿Ahora lo hicieron? ¿Qué es lo único que el Padre nos ha pedido a nosotros? Ahora, ¿hay excusas para decirle al Padre que no podemos llevarle a la mano a la casa del rey? ¿Estos eunucos pudieron o no pudieron? No pudieron. Y en el mundo espiritual, cuando Dios es tan minucioso para hacer algo tan maravilloso como lo que está haciendo con su iglesia, Dios nos va a usar a nosotros para que nosotros llevemos a su iglesia su presencia.
¿sí? Preparada, ataviada, arreglada, adornada, limpia, sin mancha, sin arruga. Vale. Ahora, ¿podremos presentarnos delante del rey y decirle, mira, no quiso venir? No la pudimos traer. ¿Por qué no pudieron traerla? Porque tenían un problema los eunucos. ¿Le muestro cuál es el problema? Cuando usted lo revisa a los eunucos, usted se da cuenta que en la vida de los eunucos había un problema. Todo detrás del nombre de cada uno de ellos hay un problema. ¿Sí? El primero, se lo voy a mostrar. A ver si tenemos diccionario también acá. El primero se llamaba Meumán. ¿Sí? Según el diccionario bíblico, escuche esto, significa el que fabrica tumultos. Anótelo, después lo mira, lo revisa, ¿sí? El que fabrica, escuche, era un obrero, era un diácono, cumplía una diaconía, o era un obrero o un eunuco, porque todos los obreros de este tiempo tienen que ser ¿qué? ¿Qué tienen que ser los obreros de este tiempo? Eunucos. Pero dice la Biblia que este fabricaba ¿qué? Tumultos. ¿Qué es un tumulto? ¿Qué es un tumulto? Problemas. Generaba problemas. ¿Hay gente así? ¿Hay obreros así? ¿Hay gente que genera problemas? Que le preguntan, le hacen preguntas perniciosas delante de la gente. ¿Nunca le pasó? Que delante de la gente le levantan la mano y le dicen preguntas con doble sentido, que traen un mensaje subliminal al corazón del pueblo para desalentarlo, desanimarlo, dividirlo en el corazón. ¿Era común eso antes o no? ¿Qué se hace con estos obreros? Estos obreros no podrán llevar a la amada a la presencia del rey Asuero. Estos son hombres que hay que identificarlos pronto. Son gente que está en medio de la iglesia. Gente que siembra la discordia entre los demás. Son tumultuosos, gente que hace problemas en el corazón de los hombres. ¿Sí? Son gente que hace preguntas clave, gente que conoce trasfondos, que no se consuela con la realidad. Segundo, vista con Z. ¿Sí? Vista con Z. El que traslada el botín. ¿Sí? Eso significa vista con Z, los que trasladan el botín. Entonces, la amada para Dios es un ¿qué? Un botín. Pero los que trasladan el botín tienen que tener conciencia de lo que están moviendo. Porque hay gente que no tiene conciencia de lo que está, con lo que está tratando. Y hay hombres que se enamoran de ella. ¿Se puede enamorar un hombre de ella? ¿Se enamoran los obreros de ella? Por eso tienen que ser eunucos. ¿Por qué tienen que ser eunucos? Porque tienen que haber renunciado a sus sentimientos y a sus pasiones, a sus necesidades fisiológicas. Hay gente que se enamora de la amada en diferentes ámbitos y literal también. ¿Sí? También hay gente que se obsesiona con gente. No, pero yo he visto personas obsesionadas con otras personas. En los discipulados, gente que se obsesiona. No, yo quiero discipularlo a él. Se obsesionan. Sí. No ha visto el don que tiene. Si lo perdemos, ¿qué pasa? Nada, ¿qué va a pasar? Padre viene igual, el rey, el mundo sigue girando igual, el sol va a salir igual. Usted y yo tenemos que seguir igual, ¿o no? Se obsesionan con la gente. Y están en pecado y siguen
consintiendo el error. Pasan de cubrir al encubrimiento. Porque se enamoran. Y ya dejan de cumplir bien la función. Ya dejaron de ser buenos obreros. ¿O no? Si usted es empresario y usted dice, bueno, quiero que me controle los horarios de llegada de todo el personal. Y usted lo pone al frente al mes. Viene un tercero y le dice, ¿sabe qué? Fulano llega todos los días tarde. Pero si yo tengo a fulanito que está controlando eso y no me ha dicho nada. No, pero yo se lo digo, compruébelo. Y usted lo llama a fulano. ¿No te dije que controlaras la entrada de todo el personal? Sí. ¿Y cómo anda todo? Perfecto, todo bien. Pero me han dicho que fulano llega todos los días tarde. Sí, es verdad. ¿Y por qué yo no lo sé? No, porque yo es un hombre, es buenito. Tiene 5 hijos. ¿Cómo lo vamos a dejar sin trabajo? Ajá. Así que eso es justificativo para que un hombre no falle en la obra. Que es buenito, que tiene buenas intenciones, que tiene muchos problemas en la casa, que le falla el padre, la madre, que le fallan los hermanos, que le hacen cosas. ¿Eso es un justificativo para que un hombre no falle? Los dos son malos obreros. Los dos, tanto uno como el otro. Hay gente que quiere encubrir el error de los demás. Eso es una equivocación. Son malos obreros. Nunca podrán tener el corazón del rey. Porque en esto hay que pelear para el rey. Porque al fin y al cabo el que nos bendice, el que nos sustenta, el que nos da la vida, el que nos contrató, ¿cómo se llama? ¿Es el rey o la gente? ¿De quién es la empresa? Uy, 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 qué silencio. Del rey. Entonces habrá que serle fiel a quién. Y hay gente que a veces quiere encubrir lo que Dios no quiere encubrir. Hay gente que después quiere ocultar lo que a Dios no le interesa ocultar. Es un error grande, pero están fuera del plan. ¿Está listo para que levantemos buenos obreros? ¿Qué es lo que sería un buen obrero entonces? Un hombre que administra con conciencia lo que es de Dios. Cuarto. Perdón. Tercero. Arbona. ¿Qué significa arbona? Anótelo. El arriero. Ahora está entendiendo por qué no pudieron traer el abasti, ¿no? ¿Qué es lo que un arriero? ¿Qué es lo que es un arriero? El pastor, son dos oficios diferentes, antagónicos. El pastor va adelante, el arriero va atrás. ¿Así pastoreaban antes? No, el arriero no tiene revelación ni discernimiento para saber cómo está el pueblo. ¿Qué hace? Llama a uno, le dice, vení, ¿cómo lo ve a fulano? Y fulano se va de lengua, ¿no? ¿Sí o no? Lo entrevista, lo sienta, le da un café, le dice, vení, ¿cómo lo ve a fulanito? Nos está entendiendo, está en contra, está a favor. ¿O no? ¿Así ministran? ¿Sí? No, está en contra. Entonces tenés que ir y darle un par de tarascones. De mordiscones. ¿Qué es lo que un arriero que usa para llevar el ganado a un lugar? Perros. Los arrieros usan perros. Porque los perros muerden a los animales. Necesitan sí o sí perros. ¿Hay ministerios que usan perros? Gente que está altísimamente equivocada.
y los tienen que utilizar, porque es la única manera. Son las voz, suelen tener voz de mando, son personas que no son íntegras, que no están en santidad, que no caminan en pureza, en revelación. Pero claro, son los perros del ministerio. Son a los que mandan para que muerdan a la gente, para que direcciones los hagan entrar por una cosa específica. Increíble eso. Sobre todas las cosas, para manipular el corazón de la gente. Eso hacen los perros. Pero quiero que entienda esto, escuche esto. Arbona, ¿sí? ¿Qué dije que significaba? ¿Un qué? Un arriero, ¿no? ¿Sí? Está en el diccionario bíblico. ¿Qué bíblico AD? Arriero significa. Son gente que para poder direccionar a la gente los tienen que llevarlos desde atrás, porque necesitan ir viéndolos. ¿Así se ministra por revelación? Uno va adelante. Mire, que no se dio cuenta que se le perdió una oveja allá. Entonces no será mía. Porque las mías oyen mi voz y me siguen. No, pero es que no va a hacer nada usted por ella. Bueno, la Biblia dice que tengo que ir a buscarla. Ya esperaremos el momento y la iremos a buscar. No, pero es que se perdió la segunda vez. No, entonces no era mía. Porque una se puede perder una. A lo sumo dos. Pero ya esa que se te pierde todas las meses. ¿O no? ¿Qué hacemos entonces? ¿Le mandamos los perros? ¿Qué es lo que hacen los pastores? Le mandan un perro. Y viene el perro y le dice, ¿a dónde te estás congregando? Y le dice, no, yo me congrego ahí, estoy en una universidad de Dios. Ahí, con esos argentinos, con doctrinas sudamericanas, el enemigo los ha traído. Son los perros. Son los perros. El mismo dialecto, la misma expresión del arriero usan los perros para lastimar a la gente. O sea, no se pueden quedar sin lastimar. Porque hay gente así. Te llama para herirte. Lo mejor que uno puede hacer es dejarlo que haga lo que Dios les mandó hacer y bendecirlo. Y ya. Y dejarle la puerta abierta para que cuando vuelva sepa de que hay un padre esperándolo. Y ya. Pero eso de mandarle los perros, eso de darle palo, eso hacen los arrieros. ¿O no? ¿Está entendiendo por qué no pudieron meter a la iglesia? Cuarto, ¿no? Cuarto, Victa, ¿sí? Victa. Significa dado por dinero. ¿Cómo se daba Victa? Por algo. Ah, no, si no hay algo. Oiga, hay gente que si no le dan algo no quiere ser nada. Si no le dan algo, no quiere ser nada. Es increíble. Tiene que haber algo de por medio para que puedan funcionar. ¿Está conmigo? Vamos más adelante. Aleluya. 5, ¿no? El quinto. Abacta. Bueno, Abacta. En el vine está el significado de Abacta. Abacta significa el que hace lamentos. ¿Lamentos? ¿O el que llora? ¿El que hace lamentos o el que llora? Significa Abacta, ¿no? ¿Está entendiendo por qué no pudieron traer la Basti? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es alguien que se lamenta? ¿Que se lamenta? ¿Nunca escuchado esa palabra? ¿Que se lamenta? Siempre anda llorando. Llorando por la economía, llorando por los dineros, llorando por él. Usted le pregunta cómo anda todo. Ahí está. Y le tiene que pasar el pañuelo a usted.
llorando. ¿Es normal eso en un hombre de Dios? ¿Es normal eso en un obrero? Estoy hablando que eso puede ser normal en una oveja. En una oveja puede ser normal. Y yo estoy dispuesto, oiga, escuche esto. Yo estoy dispuesto a ver llorar, a escuchar lamentarse una oveja, pero no puedo escuchar lamentarse un obrero. Porque eso sí es antibíblico. Una oveja sí, pero un obrero no. Porque un obrero no puede estar llorando todos los días. No, que esto, mire, que aquello, que lo otro, que esto me sale mal, que esto, me esto, lo otro, como un niño. ¿Es normal eso? Un obrero tiene que estar como. Dice la Biblia, un obrero no tiene que tener de qué. De qué avergonzarse. ¿Se imagina con un obrero, no? De los obreros llorones. Que no haya quien mal haga de esos. Pero después usted se siente y le dice, ¿te acordás cómo llorabas la semana pasada, no? ¡Qué papelón! Porque hay gente que la semana pasada andaba llorando y a la otra semana lo quiere redireccionar a uno. ¿Se imagina usted la gente nos ve llorando? ¿Sí? Ve llorando un obrero, ve llorando un diácono, ve llorando un servidor, ve llorando un ministro, y mañana me paro delante de ellos para decirle, vamos a levantarnos en fe, vamos a creerle al Padre, pone cara de rugido del león. Y la gente dice, pues si este estaba llorando la semana pasada, y él es que, porque no podía pagar la renta. ¿Es así o no? Y al fin, usted sabe que, al fin, escuche, si miramos para atrás, no nos hemos muerto. Dios siempre estuvo. Lo que pasa es que Dios suelta niveles de presión para ver hasta dónde aguantamos. ¿O no? ¿Es así o no? Entonces un obrero no tiene que andar lamentándose. Mire, padre de la prensa de vino. ¡Wow! ¡Qué bueno que está ese! Escuche esto. A ver, vamos al 6. Setar. ¿Sí? Setar. Setar. Yo lo encontré en el bíblico AD. Setar significa el matador. Mire lo que significaba setar. Ahora está entendiendo por qué no pudieron llevar a la amada, ¿no? Setar significa el matador. Son gente que ¿qué? Son gente que mata. Son gente que mata. Ahora, muchos ministerios han tenido este tipo de gente alrededor. Por ejemplo, David. ¿Se acuerda de David? David tenía dos matadores alrededor de él. ¿Cómo se llamaban? Los hijos de Sarvia. ¿Se acuerda, no? ¿Eran matadores? Uf. Pasaba cualquier cosita y ellos querían cortar cabeza. ¿Es normal eso en un obrero? ¿Es normal eso? Hay que saber medirse. ¿O no? Hay que saber. A tal punto que le mataron, usted sabe que le mataron el hijo, le matan el hijo al mismo David. Ahí está el problema. Porque si mataran enemigos solamente, pero mataron a hijos. Ese es el problema de los matadores. Es el problema de estos obreros, que son malos ¿qué? Malos obreros. Son gente que no discierne quién es quién. Y matan, y matan, y matan, y matan. ¿Y matan con qué? Matan con el testimonio. No miden las palabras. No miden los tonos de voz ni los gestos. ¿Eso hay que medirlo? Si nosotros tenemos un testimonio, le voy a decir algo, usted vive y vivirá de lo que está en el entorno suyo. Por eso es que hay que cuidar muy bien el testimonio. Tiene que cuidar hasta cómo se viste. Apóstol, no podemos usar las mujeres pantalones. No he dicho eso. He dicho que tenemos que cuidar, como buenos obreros del Señor, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Hay gente que usted la mira al rostro y dice, wow, no se acordó. ¿Los ha visto, no?
desagradables para hablar. Que uno no... Dígame la verdad, ¿le dan ganas a uno de entablar un diálogo con un obrero de ese calibre? ¿Sí? Que usted le va, que usted le da miedo hacerle una pregunta, ¿dónde está el servicio? ¿Le da miedo? ¿Le da miedo? Porque no sabe cómo va a saltar el hermano o cómo va a saltar el hermano. ¿O no? Ahora, qué lindo cuando hay hombres como Timoteo, ¿no? Cuando Pablo le dice, tienes que saber cómo contestar a cada uno. ¡Wow! Hombres que aprendieron a discernir con quién están y saben apretar cuando hay que apretar, soltar las palabras claves, un sabio. Pero cuando una persona no sabe contestar, no sabe entablar una conversación, no sabe reír cuando hay que reír, no sabe llorar cuando hay que llorar, es porque no está tratada. Y lo único que van a hacer eso, van a avergonzar el Evangelio mañana, tarde o temprano. Pues son problemas de carácter. Son problemas de carácter. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? Hay que enseñarla a tratar porque no podrá llevarla más a la presencia del Rey. Y eso hay mucho, ¿eh? Eso en Plutón, en Júpiter, tenemos que llevar este mensaje. Hay mucha gente que tiene problemas en su carácter. Lo más hermoso que hay, yo creo que Jesús tenía un carácter terrible. ¿O no? ¿O no? Cuando estaba enojado decía las cosas de una manera, era un maestro. ¿O no? Las decía de tal manera que iban a donde tenían que ir y ya. Hay gente que cuando se levanta mal se la agarra con todo el mundo. Y uno dice, guay, ¿y este qué le pasó? ¿O no? ¿Es así o no? Lo más hermoso que hay es obreros entendidos en esa dimensión. Escuche esto. Y no matan, porque esas son cosas que matan, ¿eh? Son cosas que matan. Un problema de carácter en un hombre, en una mujer, son problemas que matan gente. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios mañana, si no cambian, los tiene que mover. Había un hombre que le decía, Señor, cambia a mi esposa, cambia a mi esposa. Oró durante años y se la cambió el Señor. Le dio otra nueva. Claro, no quería cambiar, pues. Cuidado que... Escuche. También puede ser al revés, dice mi esposa. Pero algo Dios va a hacer, por eso esa, yo creo que lo mejor que puede pasar para que nadie esté orando en esa dirección es que cambiemos, ¿o no? ¿Sí o no? Dígale al que tiene al lado suyo, no vaya a ser que empiece a orar así. ¿O no? Bueno, séptimo. ¿Qué significa carcas? Séptimo, carcas. En el mismo diccionario, el bíblico AD, severo. ¡Wow! Severo, carcas, severo. Escuche esto. ¿Hay gente que es severa o no? Dramática. Cuando la gente comete errores, ¿no? Hay gente que... usted se da cuenta cuando un hombre tiene paz. Es cómo reacciona frente a los problemas. Cuando viene la gente que ha cometido grandes errores o horrores, hay gente que actúa severamente. Actúan severamente y empiezan. ¿Pero por qué hiciste esto? ¿Pero por qué hiciste así? ¿Por qué lo hiciste allá? ¿Por qué lo hiciste esto? Pues no tienen qué. No tienen paz. Pero cuando un hombre tiene paz, no es severo.
la gente vuelve del error, del pecado, de la transgresión o de la iniquidad. ¿Dios es severo con nosotros? Dios nos hace pasar por donde hay que hacernos pasar. La gente severa, la severidad es una reacción del alma. Hay gente que cuando viene alguien, escuche esto, cometen este error. Cuando viene alguien equivocado, son severos en cómo los tratan mal, con severidad. Pero después no los restauran, no los hacen pasar por los procesos de restauración. No sirve. Entonces, ¿qué se hace? Se mira con humildad. Hay gente que va a pensar, pero es que le quiero explicar por qué lo hice. No importa, mira, olvídate. Empecemos a escribir la historia de acá para adelante. Pero usted adentro suyo sabe que hay que restaurarlo. Que hay que pasar por un procedimiento de restauración para que recupere, por ejemplo, cosas. Hay gente que dice, y lo que perdiste ahora, perdiste mi confianza, perdiste esto, perdiste el otro, ¿para qué? No se lo diga. Hágalo educadamente pasar por la restauración. Y cuando va caminando día tras día se va a dar cuenta y va a decir, wow. Pensar que este hombre me abrazó, pero ahora me están restaurando. Ahora tengo que ganarme nuevamente lo que he perdido. ¿Me está entendiendo, no? Es un procedimiento de restauración con la gente. No se usa la severidad en la iglesia, porque la iglesia no podemos tratar a la gente como un capitán. A la gente hay que tratarla con las palabras del Padre, con las palabras del Espíritu Santo. Entonces la gente en el procedimiento, la gente aprende a ser restaurada. La severidad es un enemigo de nosotros. Hay gente que es severa para hablar. Quiere hacerle entender a las personas. Oiga, escuche esto. La severidad, ¿sabe por qué viene? Porque una persona gobernada por el alma quiere hacerle entender a otra en un minuto lo que tiene que entender en tiempo. Si un hombre comete un error es porque no ve. Y yo no puedo hacer lo que vea en 5 minutos. Yo tengo que tratarlo de tal manera que mañana vea. Pero los emocionales que empiezan, pero hacerle ver lo que hizo, pero mostrarle lo que ha dicho, pero mostrarle lo que... Lo único que se hace es ahondar la herida. ¿Me está entendiendo? ¿Me está comprendiendo? Eso es ser un hombre eficaz para que podamos llevar a la madre a la presencia del Padre. Eso es un buen obrero. No, pero es que el hermano tiene ese carácter, hay que entenderlo, ese carácter no sirve. Y habrá que renunciar a él, si no, no podremos cumplir la función para la cual Dios nos ha llamado a la tierra. Y con nuestro carácter y todo quedaremos relegados. Por eso es importante dejar ese tipo de cosas. Yo también tenía mi carácter. Y todos los hombres hemos tenido nuestros impulsos y nuestras ganas de decir las cosas a nuestra manera. Pero tenemos que aprender a decirlas a la manera de quién. Del Padre. Nunca le crea a alguien que se justifica detrás de sus impulsos. No, pero yo soy impulsivo. No, pará. No importa ni lo que yo, ni lo que era, ni lo que fuiste. Lo que importa es lo que tenemos que ser ahora en Dios. Ay, pero es que es mi manera de ser. Yo soy muy seria. Y usted la mira, parece un bulldog. Claro. ¿Habrá que aprender a qué? ¿Habrá que aprender? ¿O no? ¿O no? ¿Habrá que ¿Se aprende todo eso? Se aprende. Se lo dijo Pablo a Timoteo, que aprendiera a contestar a cada uno según fuera la necesidad. Se aprende. Usted ve cómo les enseñan, por ejemplo, para preparar a las azafatas de vuelo. Estás descompuesta, estás con miedo, estamos en medio de una turbulencia, sonreíte igual. Se está viniendo el avión abajo, pero ella tiene que sonreír. Y hay mujeres que vienen con la historia de la casa y quieren que todo el mundo sufran lo que ellas están sufriendo. Ahora, Dios da un tiempo para eso, Dios da un tiempo. Y si no se funciona, Dios lo relega a otra posición. Y los hombres lo mismo. Tienen que aprender a tener un trato específico en un momento específico con la gente, según sean las necesidades.
Lo peor que le puede pasar a una persona es no gobernar sus emociones, sus sentimientos, sus pasiones, sus impulsos. Lo peor que nos puede pasar es ser esclavo de eso. Tenemos que aprender a ello. Bueno, esos son los severos. Lo que la Biblia conoce como los malos, ¿son malos qué? Ahora está entendiendo lo que es un mal obrero, ¿no? Un mal obrero no es aquel que no quiere trabajar. Es todo aquel que no puede cumplir con todos los requisitos. Que a lo mejor invirtió toda su vida, se congregó toda la vida, pero nunca pudo llevar a nadie. Nunca pudo dimensionar a nadie en el Evangelio. Es un mal obrero. ¿Estás conmigo hoy? Bueno. Perdón, 2 Timoteo 2.15. Procura con diligencia presentarte a Dios. Vale. Entonces, ¿un buen obrero es un hombre qué? Un hombre aprobado. ¿Pueden haber gente aprobada y gente desaprobada? ¿Qué cosas se desaprueban habitualmente? Vamos a hablar de las más habituales para ir rápido. ¿En qué áreas el hombre desaprueba habitualmente? Habitualmente. Hablábamos recién de carácter y de todo eso. Pero habitualmente, usted sabe que de qué tenemos que salir aprobados. ¿De qué? De las pruebas. Pero siempre que relacionamos pruebas, ¿los relacionamos con qué? Con malos momentos. ¿O no? Cada vez que a usted le hablan de prueba, usted lo relaciona y nomás con qué. Circunstancias malas. Pero hay pruebas que no son malas. Hay pruebas que son buenas. Por ejemplo, tomar un local nuevo. Yo tomábamos este local y me dice el Espíritu Santo, esto es una prueba. Te quiero ver los obreros. Habían obreros que estaban a tiempo completo, a otros que había que mandarle un SMS, a otros que había que traerlos con una grúa. Había de todo tipo de obreros. ¿Es una prueba o no es una prueba? Y después llega el acto profético de inauguración, ¿no? Y del derramamiento de la unción. Y hay obrero aprobado y obrero desaprobado. Cosa sencilla, le estoy dando un ejemplo nomás, ¿no? Obrero aprobado y obrero desaprobado. Y usted va a decir, pero ¿por qué desaprobó? Claro, porque no estaba en la posición que tenía que estar. Ah, ausente. Y un obrero ausente es un obrero menos. ¿Es una prueba eso o no una prueba? Sí, Dios nos prueba tanto en las presiones y en las dificultades como en otras áreas. Se suelta un desafío, no, que vamos a hacer X cosas. ¿Qué es lo que Dios está probando? Los obreros. Dios está probando a los obreros. Eso es. Por eso dice la Biblia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué. Hay cosas que nos han costado muchísimo como equipo de obrero y después uno se pone a hablar y te acordás cómo nos costó esto, qué sé yo, te acordás cómo nos costó todo, poner el techo, y vos qué parte estaba haciendo, no, yo ese día estaba, no vine nunca. Y uno no se acuerda, pero pasa eso o no pasa. Estoy dando un ejemplo, cualquier similitud con la realidad es meramente coincidencia, no se vaya a sentir mal. Les tiro un ejemplo para que ustedes me entiendan. ¿Pasan esos desafíos o no los pastores? Pregunto, ¿pasan esos desafíos? Son pruebas. Pero nosotros estábamos acostumbrados siempre a que nos probaran en una dimensión de que de dificultad, de cosas, presiones, cosas tristes, dolorosas. No, pero hay pruebas que son de ese calibre. Donde el Padre ve nuestra entrega, nuestra pasión, nuestro corazón, nuestra inversión. Tiene que ver con eso. Son etapas por las que atravesamos. Por eso dice la Biblia. Ahora, ¿se atraviesan por momentos de vergüenza después uno? ¿Sí o no? Dígame la verdad, se atraviesan por... Mire, le cuento un testimonio, me voy a incluir yo, porque usted no. Estábamos con mi apóstol me dice la otra vez, vamos a mandar una ofrenda a Chile.
Porque para la gente el terremoto, y me olvidé. Pero me olvidé totalmente. Me lo dijo en un correo electrónico, yo no sé en qué lugar estaba, lo leí y me olvidé. Fue para la época del terremoto. Cuando llegué a Chile, cuando estaba en Argentina, en una conversación con él, dice, vinieron los pastores a darnos las gracias por las ofrendas. Y yo me acordé y digo, wow, qué vergüenza. Y digo, ¿yo mandé la ofrenda o no? Y empecé a mirar mi agenda y digo, no mandé la ofrenda. Y cuando dieron las gracias me dio una qué. ¿Se dan esas cosas vergüenza o no? Claro. Pero un obrero no tiene que tener de qué. Hay gente que cuando llega la gratitud de Dios, porque Dios da gracia o no da gracia. Cuando llega la hora de la gratitud de Dios, hay gente que no puede estar, porque no ha hecho nada. ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? Bueno, tenemos que estar. Un obrero que no tiene de qué, está entendiendo. Está entendiendo por qué dice la Biblia, cuidado, guárdense de los perros, ¿sí? ¿De quiénes? Los malos obreros. ¿Sabe cuál es mi oración? Que Dios los guarde a los pastores de los malos obreros. Porque hay muchos malos obreros que le hacen la vida imposible. Antes, ahora ya no me pasa, porque ya me conocen. Pero antes malos obreros le hacían la vida imposible al pastor y después venían a mí. Encubiertos, ¿no? Telefónicamente, por correo electrónico. Queremos hablar con usted en privado. Queremos tener una reunión con usted a sola. No. Pero mire, usted nos va a dar una oportunidad. No. Pero mire, usted nos podemos congregar con usted. Tampoco. Pero mire que nosotros tenemos, mire el don que tenemos y mire el ministerio que tenemos y mire... ¿Qué me importa eso? Si lo que me importa a mí es que un hombre sea un buen obrero. Puede ser que tenga muy pocos dones, muy pocas capacidades, pero que tenga un corazón fiel. Que sepa hablar cuando hay que hablar, que sepa estar cuando hay que estar, que sepa portar, aunque sea para cebar mate, pero que esté. Es un buen obrero. Y hay gente que le hace la vida imposible a los pastores y después quiere que le den una oportunidad en otro lugar. Nunca, porque el hombre que reprueba en un lugar, reprobará en todas partes. El hombre fiel, aunque esté bajo la higuera, el hombre fiel, Jesús lo va a bendecir igual. Jesús lo bendice igual. Yo sé lo que es estar bajo la higuera. Y yo sé que cuando un hombre tiene el corazón sano, no importa dónde esté, Dios lo bendice igual. Si tengo el corazón equivocado, puedo estar bajo la mejor cobertura de la tierra. Puedo estar bajo la palmera o bajo el manzano. ¿Estás conmigo esta noche? Oiga, vamos rápido que nos quedan 4 puntos. Ay, Padre eterno. ¿Los de la falsa? Este sí que es un tema, ¿eh? Mi oración es, Señor, guarda tu pueblo. ¿De quiénes? De los perros. De los malos obreros. Y de la falsa. Dice así, ¿no? Los de la falsa circuncisión. Vale. Aquí hay una cosa muy grande. Acá tenemos varias horas, ¿eh? Pero lo voy a hacer corto. Dice, escuche esto. Hechos 15:5. ¿Lo tiene? 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, estos eran híbridos. Escuche esto. Habían creído, pero no terminaban de dejarlo antiguo. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, ¿es necesario que
circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Y en qué habían creído ellos? Pero mire lo que quería mandar a guardar, ¿no? Vale. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Está escuchando lo que está diciendo, no? ¿Quién lo está diciendo? Pedro. Pedro está dando testimonio de lo que le mandó a hacer el Padre. Pero entonces, ¿qué es los falsos circuncisos? Tiene que ver con varias corrientes. Una de ellas, que no vamos a hablar mucho para no perder el tiempo. Los judaizantes. Pero otra cosa tiene que ver con los religiosos. Tiene que ver con gente que guarda la religión. Que no practica una relación con Cristo, sino que practica una religión. Hay muchos, oiga, a mí me llamó poderosamente la atención. Yo veo que en muchos lugares de Europa, la iglesia evangélica no difiere mucho con la iglesia católica. Es la misma estructura, los mismos rostros, no hay imágenes solamente. El pastor no usa la sotana, pero anda por ahí. ¿Cómo han trasladado, cómo han dejado, cómo han absorbido, ¿no? Toda la formalidad, todo el ritualismo, todo de la otra institución, es increíble. Entonces la Biblia muestra de que los de la falsa circuncisión, hay que guardarse de esta gente. Hay que guardarse de esto. Escuche esto, mire lo que dice. Vamos, no tenemos más tiempo, pero mire, tengo que mostrarles rápido, ¿sí? Dice. A ver si lo tengo aquí. Romanos 2:28. Romanos 2:28. Romanos 2:28. Dice: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Está conmigo? Ahí en ese texto hay tantas cosas terribles y hermosas, ¿sí? Porque habla de varias cosas. Pero fíjese lo que dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene, escuche, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, lo que se le está declarando aquí, ¿sí? Lo que se está declarando aquí es una guerra a la religión, que tiene que ver con una religión que establecieron los hombres, donde hablaban de lo externo. Hoy día la gente juzga, por ejemplo, la santidad por lo exterior y no ven. Usted se da cuenta que no ven porque le instauran a la gente cosas externas. Todo lo llevan al plano exterior. Ponete el velo. No vas a orar sin el velo porque no vaya a ser que te caiga un rayo. No vas a ir al culto con pantalón, tenés que ir de falda. No te vas a decorar muy mucho, que si te decoran muy mucho, ¿cómo se dice? Maquillan. Decorado, ¿no? ¿Son sinónimos o no? juzgan la santidad por lo externo. Oiga, juzgan la santidad por lo que ven, por lo que visualizan, no entienden. ¿Está conmigo? ¿Dice que hay que cuidarse de esta gente? ¿Sí o no? Vale, ahora, mire lo que es esto, escuche. Ahora viene, se complica la historia, Gálatas 2.12. Gálatas 2.12, wow, se nos ha ido la noche. Gálatas 2.12, mire a dónde llega esto. Los de la falsa circuncisión
llegan a la manipulación. Dios nos guarde de esto. Sí, dígale al que tiene al lado suyo, Dios te guarde. ¿Sí o no? Hay cosas de las que... ¿Puede pasar esto? Mire, escuche. Mire lo que dice Pedro, lo que dice Pablo a Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por... Dale un poco más abajo, por favor. Por la hipocresía de ellos. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¿Quién, qué es lo que está diciendo? ¿Pablo está diciendo qué? ¿De qué lo está tratando a Pedro? Lo está tratando a Pedro hipócrita. Ahora, ¿era manipulado Pedro? ¿Pedro se la estaba jugando por la visión de Dios en la tierra? Mire lo que él sabía, ¿no? Él sabía lo que tenía que hacer. Por eso la vida de Pedro no fue fácil. ¿Sabe por qué no fue? Si usted lo lee a Pedro, la vida de Pedro fue una vida de luchas. ¿Por qué luchaba tanto Pedro? ¿Todo le pasaba de a cuánto? Todo de a tres. Triple. Mientras los otros tenían una prueba, ¿te la tenía? ¿Por qué todo tan duro para Pedro? Porque fue dura la vida de Pedro. ¿Pero por qué tan dura? Porque Pedro tenía un problema. Pedro se estaba dispuesto a jugar. Mire, mientras estaba con los judíos, tenía un discurso. Pero cuando estaba con los de él, con los apóstoles, tenía otro. Con los apóstoles, dice, ustedes saben, muchachos, que el Padre me escogió para ser un evangelista a los gentiles. Dios nos va a usar para eso, todo. Pero cuando estaba con los gentiles, cuando estaba con los de la circuncisión, se apartaba de los gentiles. Y dice que comía aparte. No quería sentarlos a la mesa. ¿Dios podía contar con Pedro para establecer el diseño de las naciones? No podía, porque no estaba definido. Mire que era un hombre de carácter. Siendo un hombre de carácter, Pedro no estaba definido en su corazón. Hay gente que no está definida, que cuando está con usted dice una cosa y cuando está con otros dice otra. Dice creer una cosa en un momento y en otro momento dice creer otra. Pero reconocen de que Dios los ha llamado para una misma, pero claro, no tienen el valor, porque para esto hay que tener mucho qué. Para esto hay que tener mucho valor, hay que tener el valor para plantarse. Pero Pablo, mire Pablo, fariseo de fariseos, Pablo le dice, se lo vuelvo a leer para que lo tenga en el 12, en el 11, leamos el 11 en adelante para que lo entienda. Escuche, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo traían a ministrar a Antioquía. Usted sabe que la iglesia de Antioquía era una iglesia poderosísima. Esa era la iglesia fuerte. La iglesia de Antioquía, muchos dicen la iglesia de Jerusalén, la iglesia fuerte era la de Antioquía, era la iglesia paulista. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, mire, viene Pedro a traer el mensaje y le salta Pablo, y le dice, le resistí cara a cara porque era de qué. Pablo le estaba dando el púlpito a Pedro. ¿Y Pedro qué hacía? Pedro condenaba a la gente. ¿Era de condenar o no? ¿Por qué era de condenar? ¿Por qué tenía un problema de condenación el hombre con la gente? Porque estaba desequilibrado en la visión. Entonces, mire lo que dice. Pues antes de que viniesen alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Mire, pues antes que viniesen alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Ahora, ¿la iglesia de Antioquía era una iglesia qué? Era una iglesia gentil. Escuche. Terminaban el culto, sentémonos, Pedro, comamos. Y Pedro, vamos, con los gentiles, a los abrazos, a los besos,
y soltando rema para todos lados, Pedro. Cuando llegaron los de Jacobo, porque Jacobo le manda le manda dos emisarios. Cuando llegan los de Jacobo, Pedro, ¿qué hace? Le preguntan, Pedro, ¿qué tal todo? Y acá estábamos con esto. Látigo y látigo y no cambian. No sé qué estaría pensando Jesús cuando pensó en todo esto. ¿Sí? Los condenaba y el hombre no entendía lo que Dios estaba haciendo con ellos. Ahora, ¿lo hacía? ¿Pero lo hacía con toda la entrega? ¿Estaba entregado al 100% a la misión? ¿Pedro? ¿Usted lo ve entregado al 100% a la visión? No. Había una disconformidad dentro de él. Ahora, ¿la disconformidad con quién la tenía? ¿Con Pablo? ¿Con los gentiles? La manifestaba con Dios. Cuando un hombre manifiesta esto, ¿está desconforme con quién? ¿Y se puede estar desconforme con Dios? Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún ¿quién? Entonces, escuche, Bernabé fue arrastrado por ello. Pero la Biblia muestra que uno de los más fuertes en la medida era Jacobo. Porque dice que cuando vinieron los de Jacobo, ¿Pablo qué? ¿Pedro qué? Pedro se sentía como manipulado. Imagínense, estaba con la iglesia de Antioquía y ahí sentado, vamos a señalar para acá, ahí sentados los dos emisarios, ¿no? Inspeccionando el mensaje de Pedro. Ya Pedro predicó hasta diferente. ¿Por qué? Porque predicaba una cosa cuando estaba con los gentiles y predicaba otra cuando estaba bajo la influencia. ¿De quién? De los judíos. Tenía una tendencia judaizante. Ahora está entendiendo por qué murieron estos hombres, ¿no? Está entendiendo por qué cayeron presos y por qué mataron a este hombre. A este Jacobo, ¿no? Mucha gente dice, ¿pero por qué murieron? Claro, porque no entendían completamente a dónde íbamos. ¿O usted cree que Dios los llamó para hacerlos matar y sacrificarlos de esa manera? Cuando los llaman a los siete obreros, a los diáconos, ¿sí? Que llaman entre ellos a Esteban. ¿Qué es lo que les asignaron? Les impusieron las manos para que cumplieran la función ¿de qué? De obrero. ¿Y a dónde se fue Esteban? A discutir se fue Esteban. ¿Lo llamaron para discutir? Imagínense yo en una conversación apostólica con alguien y un obrero. No, pero es que a mí me parece, pero es que yo digo, es que yo... Vio que hay gente que tiene la tendencia a meterse en las conversaciones, ¿no? Pero eso no pasa acá. Gente que está en una conversación y se para ahí. Se metió en lo que no se tenía, en la conversación que no se tenía que meter Esteban. ¿Y cómo terminó? Lo apedrearon hasta matarlo. Y estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo. Y era bueno. Pero no lo habían ungido para eso. Ahora, lo iban a ungir en el futuro, estoy seguro. Estoy seguro que Dios lo había llamado a él para una cosa grande en la dimensión del evangelismo. Estoy seguro. Pero ¿por qué lo matan? Porque el hombre se adelanta en el tiempo. Porque se mete en una conversación que Dios no lo ha llamado. Diga conmigo, un buen obrero. Un buen obrero es un hombre que se ocupa de lo que se tiene que ocupar. Eso es un buen obrero. Ahora, hay gente con dones, con capacidades, con un montón de cosas, y uno dice, wow, qué obrero, es buenísimo, pero un poco metido. Va y se mete al sonido, que nadie lo llamó a meterse al sonido. Va y se mete en lo de la palabra y nadie lo llamó a meterse en lo de la palabra. Se mete con los músicos y nadie lo llamó a meterse con los músicos. Se mete con aquello y nadie lo ha llamado. Lo llamaron para hacer una cosa, como obrero para cuidar la puerta. O lo llamaron para cuidar el salón. O lo llamaron para atender diferentes áreas. X áreas. Y se saltan de la posición y se meten en cualquier lado. Se puede transformar en un mal obrero. ¿Sí? Dígale al que tiene al lado con mucho amor.
que no se va a enojar, dígale, solamente anda donde te llamen. Oiga, vamos, vamos rápido. Escuche esto, tengo que mostrarle algo porque hay algo importante que quiero mostrarle aquí, ¿sí? Entonces, dice, Filipenses 3.3. Filipenses 3.3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Los de la falsa circuncisión son los que confían ¿en qué? En ellos. Hemos tenido una iglesia confiada en ellos. ¿Sí? Gente que ha edificado iglesia confiando en los dones, en los talentos. No, ya vas a ver que si lo ponemos fulano a cantar, pero vamos a tener un éxito terrible. ¿Confían en quién? ¿Confían en el hombre? No, si abrimos la obra y lo ponemos a predicar a fulanito, alcanzamos el planeta. ¿Confían en quién? Confían en el hombre. Ahora, escuche esto. Aquí hay varias cosas, pero por sobre todas las cosas dice otra versión, ¿no? ¿Sí? Usted sabe qué es los de la falsa circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? ¿Qué era la circuncisión? Génesis, vamos rápido. Génesis 17:14. No, le voy a dejar bien esto y terminamos. No alcanzamos a tocar los tres claves. Ahora venían los goles. Ahora venía el bálsamo. O sea, bueno, ¿qué va a hacer? Vamos. Dice 17:14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, violado. ¿Qué es lo que era entonces circuncisión? Pacto. Los de la falsa circuncisión son los del falso. No tienen pacto. Ahora, hacen como que lo tuvieran. Porque dicen los del falso o de la falsa circuncisión. Hacen como que lo tienen. ¿Qué hacen? Por ejemplo, ¿qué es lo que es pacto hoy? Diezmo. Te tiran un diezmo, ¿sí o no? Te tiran un diezmo mensual, como para decir que la gente lo vea con el sobre, ¿no? ¿Sí? Oye, usted va a decir, esto existe. Por supuesto que no acá. Los del falso pacto. Porque piensan que todo tiene que ver con qué. Que todo tiene que ver con lo que está alrededor. Que me vean. No, que el apóstol vea que diezmamos, porque si no nos ven que diezmamos. Así funciona esto. ¿Yo tengo que ver eso? Yo puedo ver mil cosas, pero si no las ve Dios. O yo soy el que bendigo. ¿El pastor de la casa es el que bendice? No, el que bendice es Dios. Entonces, quiero que entienda esto. Mire lo que dice. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ahora, Éxodo 12:48. Mire lo que dice, Éxodo 12:48. Aquí viene la repercusión. Aquí viene la repercusión. Esto es lo triste de haber violado el pacto. Mucha gente dice, pero haber violado el pacto, ¿cuál es? Esto es lo triste. Mire lo que es. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, sea que circuncidado todo varón, y entonces ¿qué? Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá. Eso es lo doloroso, que cuando un hombre no tiene pacto no se puede sentar a la mesa de nosotros. Y por más que nos sentamos no tenemos profundidad
No podemos celebrar la Pascua. No podemos partir el cordero. ¿No le ha pasado? Oiga, estábamos en Bulgaria. Escuche lo que me pasa. Estoy en Bulgaria. Me dice, yo estaba muy cansado el día domingo. Eran las 10 de la noche y me dice el apóstol, vienen dos pastores, viene el pastor de la iglesia más grande de Bulgaria. Viene a verlo para cenar con nosotros. Bueno, le digo, sentémonos. Escuche, vienen cinco pastores más, llegan, el hombre tiene una iglesia, la iglesia más grande de Bulgaria, creo que deben ser como 5.000 personas. Nos sentamos con él a comer y me empiezan a preguntar. Claro, ellos lo habían traído para que yo les hablara la visión. A él, que es mi amigo, nos hemos hecho amigos, ahora voy a estar con él cuando vuelva, y otros cinco pastores que estaban ahí. Bueno, y empieza él. Me dice, apóstol, háblele de los huesos. Empieza uno, bueno, ya vamos a hablar. Apóstol, háblele de la creación. Para un poco, ya vamos a hablar. Y no podía hablar. Y me dice, apóstol, háblele un misterio a estos hombres para que escuchen. Y le digo, no puedo hablar, le digo. Y me dice, no puedo. Y no hablé. Y me dijo, usted está muy cansado, lo vamos a llevar al hotel. No, le digo, no puedo fluir en la mesa. Y me dice, pero ¿por qué no puedo fluir? Le digo, ¿por qué no puedo? Porque hay gente que Dios no quiere que escuche. Y me dice, pero mire que estos son hombres importantísimos. Le digo, ¿qué sé yo? Le digo, ¿yo qué quiere que le digo? El más importante de todos los importantes es el que me ha dicho que no. Y no pude. Después se lo dije al apóstol en privado, le dije, mire, le digo, los secretos de Dios, le digo, no son para regalarlos así. Los secretos de Dios son para los hombres que Dios quiere que lo tengan. Y me dice, ¿y usted? Me dice, ¿entonces qué tengo que hacer? Le digo, bueno, tenemos que saber, le digo, porque hay hombres que vienen por otra cosa. No vienen porque quieren escuchar el diseño y el secreto del Padre. Y pasa eso. Ahora, hay gente que por quedar bien, que por esto, por otro, pero yo no le debo nada a nadie, ni tengo compromiso con nadie, solo en la tierra lo tengo con el Padre. Entonces, como lo tenemos con el Padre, tenemos que manejarlo de esa manera. ¿Me está entendiendo? ¿Está conmigo hoy o no? Por eso dice la Biblia, escuche esto, que los falsos circuncisos no pueden celebrar ¿qué? La Pascua. ¿Cómo se llama hoy? Santa Cena. ¿Y qué se imparte en la Santa Cena? Los niveles más altos de revelación. ¿Quién habla? Un padre. ¿Por qué hay gente que ha perdido eso? Porque no tiene pacto. Y sin eso estamos sin rumbo por la vida. Sin eso estamos sin rumbo. Es cuestión de tiempo. Amén. ¿Está listo para que recuperemos esto? ¿Está listo para que recuperemos? Bueno. Dice otra versión, acompáñeme nuevamente a ver si lo tenemos, ¿no? Dice otra versión. Los que, no dice los que no tienen circuncisión, dice los que mutilan, los mutiladores, dice, ¿no? ¿Cómo lo dice? ¿Vamos a ese texto? Mutiladores del cuerpo, ¿no? Es el mismo texto, Domi. Es el mismo texto, Filipenses 3.2. ¿Sí? Filipenses 3.2. Vamos rápido, se nos acabó la noche. Ahora que venían los goles. Filipenses 3.2, Domi. ¿Quién está arriba? Ah, vale. Filipenses 3.2. Que les quiero mostrar algo porque otra versión dice los que mutilan el cuerpo. ¿Lo tiene? Dice, ahí está. 3.2. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Guardado de los mutiladores del cuerpo. Lo dice por dos cosas. ¿Sí? Porque había gente que seguía empeñada en circuncidar gente.
Y lo dice por los que mutilan el cuerpo de Cristo. ¿Cómo sabe usted, cómo conoce una iglesia donde hay un mutilador al frente? Vamos a tener que ir al grano porque si no... ¿Se entiende así? ¿Cómo lo he dicho? ¿Cómo reconozco una iglesia donde hay un mutilador al mando? Un hombre que mutila el cuerpo de Cristo. Un líder. Necesito orar, necesito que alguien me cuente algo. Solo necesito ver si el cuerpo está completo. Tienen que haber profetas, evangelistas, pastor, maestro. Tiene que haber diaconía funcionando. Cuando no hay, cuando hay un mutilador al frente, no están los oficios y hay prótesis que ocupan el lugar vacío, pero no tienen vida. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo? ¿Cuántos nombres le han puesto? ¿Qué sé yo? En España yo me he encontrado con nombres que no he visto en ninguna otra parte del planeta. Por ejemplo, me he encontrado en España con los copastores. ¿Habla la Biblia, copastor? No habla. ¿Qué es lo que un copastor? Una prótesis. Porque hay pastor o pastor. Yo no conozco copastor. ¿Y obreros probando? ¿Y candidatos? ¿Qué es lo que hay al frente? ¿Un qué? Donde vemos todo esto, oiga, necesito... Lo que pasa es que antes mirábamos las cosas muy románticas, pero cuando veo esto me doy cuenta que al frente hay un qué. Se mutila la gente. Entonces se pone una prótesis ahí, ¿sí? Que va, es, sirve para apoyarse nomás, pero no tiene vida de Dios. Los oficios tienen vida propia. Los oficios tienen vida propia, por eso necesitamos los oficios. Por eso dice la Biblia, cuídense de estos. Cuídense de los perros, de los malos obreros, cuídense de los que mutilan el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? Los cortan. Cuando llega un hombre dentro de una iglesia tradicional y perfila un evangelista, ¿cómo es un evangelista? ¿Cuál es el evangelista? Y este tiene una característica, el que sobresale, sobresale, explosivo, ¿sí o no? Son un bombazo. Entonces cuando aparece un hombre que sobresale, ¿lo qué? Lo mutilan, ¿sí o no? Lo cortan, pues. Lo cortan porque, claro, ¿quién va? ¿Cómo va a sobresalir más que yo? ¿Cómo va a ser más grande que yo? Que yo soy el pastor acá. ¿Sí o no? Lo mutilan. Entonces no lo dejan fluir. No dejan fluir ningún oficio. Son mutiladores. Ah, es un tema tan largo ese. Pero tenemos que orar esta noche. ¿Está listo para que... ¿Está listo para que le creamos a Dios o no? ¿Está listo para que nos guardemos estas cosas? ¿Está listo para que nos guardemos? Oiga, si se va a sentar con una persona que llena alguna de estas tres características, siéntese para hablar usted. Porque hay gente que dice, no, no se vaya a sentar con ellos. No, yo no digo que no se siente con ellos. Pero si se va a sentar, hable usted. No, porque mire, me tuvieron ahí 2 horas dando buena enseñanza. ¿Qué te puede enseñar un hombre que llena cualquiera de esas características? Si usted se va a sentar con un hombre de eso, ayúdelo. Ayúdelo. Tírele un salvavidas, muéstrele algo en la palabra, muéstrele un principio, un concepto, para que a lo mejor lo rescatamos y lo recuperamos. Pero no se siente para escuchar. No se siente para ser afectado con ese tipo de cosas. Por eso dice la Biblia, cuidado o guardado de este tipo de personas, porque serán una amenaza en el último tiempo.
Y mucha gente dice, ¿por qué? ¿Por qué muchos de ellos no se vuelven? Porque les funciona el evangelio que viven. Ellos dicen, a lo mejor, he mutilado la mano, porque le han mutilado la mano. Tienen solamente un oficio, el pastoral. No tienen más nada, ¿sí? Pero les funciona, muchos dicen les funciona. ¿Qué les funciona? ¿Funcionar es que tengan gente? ¿Eso es que funciona el evangelio? El evangelio es que podamos manifestar la mano de Dios en la tierra. Si no podemos manifestar la mano de Dios en la tierra, estamos perdidos. Los políticos también juntan mucha gente, en los estadios, en las canchas, los conciertos, los músicos, juntan mucha gente. El fin acá no es juntar gente, bajo una convicción. El fin acá es edificar a la amada, la iglesia de Jesucristo en la tierra, y manifestar la mano de Dios en todas sus funciones para poder edificar el cuerpo. ¿Está listo? Tres cosas que tenemos que erradicar entonces de entremedio de la iglesia.